then. Woo! Now. Acknowledge me. The king of kings. You can't see me. Forever. Together. WWE. La Roca sorprende a los fanáticos con una impactante aparición en SmackDown. La Roca tiene un épico regreso a SmackDown después de 4 años. Ha pasado mucho tiempo, Rock, pero déjame adelantarme diciéndote, cierra tu boca. Claramente tú no sabes cómo funciona todo eso. Finalmente, La Roca ha regresado a Denver. Quizás debería intentarlo yo. Finalmente. La gente ignorante puede ver a La Roca y a Austin nuevamente en el ring y por última vez. Bueno, La Roca no importa lo que diga La Roca. ¿Sabes qué? En realidad sí, importa lo que diga La Roca. En unos 3 segundos, La Roca te va a patear tu traserito dulce por todo Denver. Y La Roca con un rompe espina dorsal. Y aquí viene el movimiento más electrizante de todo el entretenimiento. El codazo del pueblo. Y ahora magnifico la oportunidad. ¿En serio? ¡Qué noche repleta de estrellas! Bienvenido a casa. If you smell what the rock is cooking. Cabalga, familia hispana. Gracias por estar con nosotros, como siempre, compartiendo lo mejor de esta semana de WWE. Aquí, en la casa de todos ustedes, WWE en español. Yo soy su anfitrión, Marcelo Mayuyamán Rodríguez. Sean todos bienvenidos. ¡Se puede volar! ¿Pueden creerlo? La Roca estuvo presente en SmackDown. ¡Báilame ese trompo en la uña! El campeón del pueblo sigue electrizando el universo de WWE. ¡Es un grande! ¡Oh! Y hablando de gente grande, ¿qué les parece? El más grande de todos los tiempos, John Cena, presente en The Grayson Waller Effect. Y si algo sabemos del ícono australiano es que este anfitrión no tiene pelos en la lengua cuando tiene que decir lo que le da la gana, lo que siente, lo que piensa. Y esta vez no fue la excepción. Mírenlo. Wow. Wow. This is like a dream, right? Esto es como un sueño, ¿no es así? It must be a real honor for you to finally be on the Grayson Waller Effect. Debe ser un honor gigantesco para ti finalmente estar en el Grayson Waller Effect. ¿Sabes? Cuando yo hablo con adultos, yo me quito la gorra, como me enseñó mi madre. Pero... bueno, estás aquí en el show por una razón esta noche, Johnny. Mira, yo vi Payback y como anfitrión creo que necesitas ayuda, muchachito. Sí, creo que necesitas algunos consejos porque estabas ahí robándote el foco. Tienes que ser más como Grayson Waller. ¿Sabes? Simplemente siéntate y deja que brillen las estrellas. Pero no podías evitarlo, ¿no es así? No podías aguantarte, tú tenías que hacer que todo se tratara de ti una vez más. De hecho, en Payback, tú entraste de vuelta al cuadrilátero, pero no como un competidor, no. Como un árbitro invitado especial.
Y entonces tienes los pantalones de venir a llegar aquí a mentirle a esta gente porque, y les has mentido, porque la verdad es, y yo la sé y tú la sabes, que tú no quieres ser un competidor en el ring ya. Sí, sí, la verdad duele, ¿no es así? Y no hay duda alguna de que tú eres el más grande de todos los tiempos. Pero también no hay duda alguna de que ni siquiera estás cerca de ser el más grande ahora mismo. De hecho, no has sido el mismo, de hecho, desde WrestleMania, cuando mi muchachito Austin Theory, quien acaba de arrasar con The Rock, te venció. Hey, John. Oye, John. Hey, whoa, 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 whoa. Yo, hey. John, this is a talk John, show. Este es un programa de entrevistas y es tu momento de hablar. Pero todo el mundo quiere escuchar a John Cena aquí. Y no ha podido decir ni una palabra. Este hombre recibió palabras de la boca de John Cena. Palabras insultantes, debo decirle. Le llegó a decir, yo creo que el uso equivocado fue el que renunció en el momento en que Jey Uso había dicho, chao, adiosito, me voy, nos vemos, hasta aquí. Fuertes palabras, sin lugar a dudas, pero... Mi uso ha entrado en muchas cosas esta noche. Kangaroo Jack over here. You actually got a point. Mira, el canguro este que está aquí tiene un punto, ¿sabes? Porque nadie te quiere aquí, John. Nadie. Te lo dije hace dos semanas. Todo el mundo vino a verme a mí. Jim Uso. Yeah. Sí. So. Así que. Yeah, they love you. Sí, ellos te adoran, te adoran. Así pues, escucha esto. Vine aquí para decírtelo a la cara. Tú tratas de avergonzarme otra vez como lo intentaste hace dos semanas. Vamos, pues hazlo, John. Hazlo, porque si no vas a hacer nada al respecto, entonces salte de mi ring. El ejecutor solo Sikoa y esto estaba peligroso y se pone aún más peligroso. Y Sikoa dijo, yo sé qué es lo que tengo que hacer. ¿A qué se refería? Yo no sé, pero creo que nos vamos a enterar. Dos contra uno, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? ¿Esto tenía que ver con Jimmy o no? Pero si no le da la mano en el... ¡Oh! Y un ataque en directo. ¡A John Cena! Pero... ¡Hey! ¿Qué está pasando aquí? ¡AJ Styles! ¡El fenomenal! ¡Buscando nivelar cargas! ¡Uniéndose a John Cena! ¡Y aquí viene Cena! ¡Directamente está solo! ¡Se come el pajarito! ¡Fenomenales!
se sacude el polvo y ahí está. Emparejado de nudillos. Y lo tiene listo. Lo iban a ajustar, lo iban a ajustar. Y solo Sikoa acaba de salvar a Jimmy Uso. En una noche para pelos en SmackDown. El campeonato de NXT está listo para el evento central. El hombre ha regresado. Sin duda para Tiffany Stratton, este es el combate más importante de su carrera. Y Becky Lynch está buscando el único título que nunca ha tenido. El campeonato femenino de NXT. ¡Lo logró! Becky Lynch ha ganado el campeonato femenino de NXT. Victor Max es ahora el hombre en NXT. Increíble victoria para el hombre Becky Lynch, quien ahora por primera vez en su ilustre carrera se convierte en campeona de NXT. ¡Qué combate! ¡Qué carrera! ¡Qué Becky Lynch! Ahora puedo decir que es el hombre Grand Slam. ¡Báilame ese trompo en la uña otra vez! Pero sabiendo que es una campeona que pelea, ya conocemos a Becky Lynch, apareció en Monday Night Raw para lanzar un reto abierto por su recién ganado campeonato. Y Natalia, la reina de corazones, da el paso al frente. Quien no perdió tiempo, porque tan pronto sonó la campana, se le fue encima al hombre como bombero apagando fuego. Sin embargo, conociendo a Becky Lynch, sabíamos que eso no iba a ser todo en la contienda. Que lo pierda así en su primera defensa titular. Palanca el brazo, la desarmadora no se produce. La bajita, uno y dos, tampoco se produce la cuenta de tres. La madruga para el maltrato, dice que no Nati. Y vuelve a revertir la posición, mal esquinero. Usa el impulso. Ay, papá. Uno y dos. Ay, mamá. Mira, se le monta. Uno y dos. No, lo progresa. Uno y dos y tres. ¡Ah! Lo progresa Becky Lynch a su manera para retener su presea. Es su primera defensa oficial. Tenía que terminar el trabajo y aquí está la ganadora y toda la campeona de NXT. El hombre, Becky Lynch. Una lucha titular es muy difícil. Una lucha titular inesperada es aún más complicado. Amigos, el campeonato femenino de NXT no es el único título de NXT en juego en la marca roja. ¡Oh, no! El título norteamericano de NXT estará en juego también cuando el sucio Dominic Mysterio se enfrente al dinámico Dragon Lee. Con Dom habiendo descarrilado cada oportunidad que Lee ha tenido para capturar o competir por el título, la superestrella de la lucha libre de segunda generación busca quitarle el título a Dom y llevarlo de vuelta a NXT. Universo Universe. WWE. Todos en pie.
y muestren el debido respeto al día del juicio. Completa y absoluta erradicación. Nosotros hablamos con nuestras acciones. Hacemos lo que queremos cuando queremos. Se siente bien estar fuera del linaje y estar por mi cuenta. Pero más importante, estar aquí en Monday Night Raw. Hice algunas cosas en el pasado. Podría haber creado algunos enemigos. Pero saben dónde encontrarme. Drew McIntyre tiene una larga memoria. Puede que algún día te perdone, pero te prometo que nunca lo olvidará. Quiero mirarte a los ojos y decirte ahora mismo, no confío en ti ni un poquito. Estuviste con tu hermano toda tu vida, durante toda tu carrera, y luego te pasaste al linaje. Los Usos siempre están ahí para respaldar a Roman Reigns. McIntyre creía que tenía a Roman Reigns derrotado. Si no fuera por Jey Uso, ¿quién diablo sabe qué hubiese pasado? Las acciones tienen consecuencias. No creo que puedas valerte por ti mismo. Tengo un último asunto que resolver contigo. Suena como que quieres corregir algunos errores, Uso. Entonces, ¿qué te parece esto? Dale adelante, hazlo. McIntyre, Uso, acepto. Voy a disfrutar cada segundo de lo que le haga a Jey Uso. Mis buenos panas mayulleros, la saga entre Drew McIntyre y ahora la fracturada facción del linaje ha sido muy documentada. Y ahora con la presencia de Jey Uso en Monday Night Raw, el guerrero escocés Drew McIntyre no ha escatimado esfuerzos para decir exactamente cómo se siente al respecto. Y mucho más ahora porque hay rumores de que Jey Uso puede engrosar las filas de The Judgment Day. ¿En serio? Jackie, ¿te importaría darnos unos segundos? Yo me asusté por un segundo, pero bueno, caballeros, dice ella. No sé cómo te sientes, perro. Estoy aquí para hacerte sentir bien. En The Judgment Day estamos buscando por un Uso. ¿Lo viste lo que pasó el viernes? Están buscando a Jimmy, pero estoy aquí porque yo quiero que sea main event Jey Uso quien se una de Josh Vendee. Yo no puedo tomar esa decisión, sin embargo, no es una dictadura, somos una familia. Oye, Priest, yo sé todo acerca de familia. Con todo el respeto, tú conoces de tu linaje. Eso que ves allí nos hace parientes, pero nosotros tenemos algo especial. Si tú quisieras, si lo deseas, nosotros podríamos ser la familia que tú has estado buscando toda tu vida. Lo único que te estoy pidiendo es que no me hagas lucir mal a mí frente a mi familia. ¿Sí o no? Danos una respuesta al final de la noche. Mis buenos amigos, el camino de redención de Jey Uso ha sido tronchado por The Judgment Day, quienes insisten en que Jey Uso sea parte de su agrupación. La cosa se complica para Jey porque los miembros, no solamente de The Judgment Day, sino todo el elenco de Raw, como que no creen mucho en ese cambio repentino de Jey Uso. De hecho, Dominic, Finn y Damian Priest creen que Jey no tiene buena capacidad de decisión y no van a aceptar no por nada del mundo. Las cosas se complican para Main Event Jey Uso porque esa noche tenía que enfrentarse a Drew McIntyre y el guerrero escocés está listo para demostrar que Jey no ha cambiado para nada. Y si eso fuera poco, por encima de eso, durante el combate, los miembros de The Judgment Day estaban ahí al lado del ring porque estaban esperando la respuesta de Jey Uso. ¡Qué berenjenal! Eso es peligro para todos, amigos. Para todos. Tienen la mira, Main Event Jey Uso, y creo que viene la cuenta regresiva. Esto me apesta a Claymore. En la familia. Por favor. En la familia. En la familia. En la familia. El muchacho no ha aceptado nada. Se va. Uno y dos y tres. De esta manera, por favor. La familia y muchos se tardaron en ayudar, pero Jey Uso tiene que saber lo que está pasando aquí.
Es importante señalar que la sangre, sí, es algo que te determina bien estar cerca de ti. Pero a veces la familia que escoges en la vida es más importante que tu familia sanguínea. Es tu tiempo, le dice, vamos, tienes que tomar una decisión. Ya va, lo está mareando. Lo está mareando, no lo vuelvas loco, lo está mareando, no lo confundas. Esto es muy sencillo, le dicen, siguen acercándosele, hablándole literalmente al oído, pero... Lo pueden confundir, lo pueden confundir, está en un combate. ¿Dice que sí? ¡Ay, Dios mío, se hizo el milagro! Es parte de The Judgment Day. ¡Está aceptando! ¡Oh! La patada, señor Money in the Bank, la patada, una mitad campeón en pareja. ¡Oh, la patada, campeón norteamericano de NXT! ¡Y le regaló una patada directamente con la Claymore! Uno, y dos, y tres. ¡Jay! No aprendiste nunca nada bueno de tu primo. ¡Por favor! ¡Aquí está el ganador! ¡Drew McIntyre! Un enfático no de parte de Jay Uso para el día del juicio, pero la Claymore no se tardó en llegar. ¿De qué le sirvió? ¿De qué le sirvió revelarse de esta manera? Engañar no solamente a Damian Priest, sino todo el universo de WWE, que estaba hiper feliz con esa decisión. Pero bueno, logró por un momento lucirse, mientras después perdió lucidez. Quedó completamente noqueado, porque McIntyre con una Claymore sellaba su victoria. Se ha vengado de Jey Uso. Pero la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿qué será lo próximo para Jey Uso en un elenco que no lo quiere? Me pregunto qué pensará hasta Kevin Owens de todo esto, de verdad. Pero mira las hienas, mira las está hienas. Está nadando entre tiburones, sí. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Eso le pasa por no saber lo que le conviene. Y mira, tú. Oye, está buen hombre, vamos, lo tengo que decir de esa manera, que parece que estás considerando ayudar a Jay, yo estoy viendo bien. Pero tú, gracias a un hombre como Jay, tú no fuiste campeón universal, no se te olvide. Ah, ahora sí lo entiendes, ¿no? Ahora te queda claro. Ahora me conviene. No hay nada que hacer, Jay está solo. ¿Dónde está Cody Rhodes? ¿Dónde está Cody Rhodes? Mira la propia conciencia de Drew McIntyre, no puede, no puede, tiene que darle la espalda, no puede. Un problema de Cody Rhodes, él es el culpable de esto. Por culpa de Cody, él está aquí. Jay. Uf. Nah. No. ¿Y su corazón será así de grande? No. Nah. ¡Oh! Ah, ahora todo tiene sentido para mí, justamente. Justamente. Este sí que tiene velas en el entierro. ¡Para la que venció temprano! Tiene también impacto para Finn Balor. Numéricamente estaban desfavorecidos. No, no, no. ¿Otro más? ¿Otro corner? ¿Otro cruce de caminos? ¿Otro impacto feo para Dom Dom? ¿Pero hasta cuándo? Amigos, la situación continúa confusa. ¿Por qué realmente Cody Rhodes trae a Jey Uso a Monday Night Raw? ¿Por qué tantos detestan la presencia de Jey Uso en Monday Night Raw? Esto pique se extiende, papá. Esto no está finalizado. Hey, hay mucho que responder todavía. Ahora que Jey Uso claramente no está en la misma página que el día del juicio, ciertamente significa que está en la misma lista de otras superestrellas como Cody Rhodes, que han tenido sus conflictos con el día del juicio del mismo modo que los dos hombres que se han llevado la peor parte de The Judgment Day durante los últimos meses. Así es, Kevin Owens y Sami Zayn buscan recuperar los títulos indiscutibles en pareja de Finn Balor y Damian Priest, y si su último encuentro fue un indicativo, ay, esto será menos sobre ganar y más sobre sobrevivir. Seth Freaking Rollins simplemente se está volviendo loco, amigos, con la idea de que Shinsuke Nakamura se niegue constantemente a una revancha por el campeonato mundial pesado, a pesar de que las acciones de Nakamura implican lo contrario. Un poco de por favor.
Sin embargo, Rollins le ha dicho a Shinsuke que escoja la hora, el lugar, incluso la estipulación, lo que sea necesario para pisotear a Shinsuke una vez más contra la lona. Con Seth renunciando a escoger términos y Shin tomando las decisiones, ¿qué sentencia, si es que hay una, establecerá Nakamura en el próximo Raw? Ya se ha acordado un futuro combate titular entre Santos Escobar y Rey Mysterio por el campeonato de los Estados Unidos. Pero antes de que el mentor se enfrente al estudiante, primero deberán defender el honor del LWO contra los Street Profits, cuyo nuevo dominio hizo víctimas de Joaquin Wilde y Cruz del Toro. Esto podría dejar el mundo de Montez y Dawkins en completo desorden. ¡Ay, mamá! Asuka e Io Sky entran en un territorio desconocido en su primer encuentro en mano a mano y por el campeonato femenino de WWE. ¡Ja! ¡Nada menos! Dos personalidades explosivas, dos superestrellas desconcertantes se encuentran mientras la Maga de los Cielos se enfrenta a la Emperatriz de mañana en un combate para la historia la próxima semana en SmackDown. ¡Qué semanita hemos tenido! ¿No creen? Luchas titulares, miembros del Salón de la Fama, John Cena. ¡Wow! Estamos cargados. ¿Quieren más? Pues ahí les va más. ¡Ja, ja! Próximo evento Premium en vivo. No lo olviden, no lo olviden. 7 de octubre, Fastlane por el carril de alta velocidad. En Peacock dentro de los Estados Unidos y WWE Network en el resto del mundo. Yo me despido por hoy porque se me acabó el tiempo, pero los invito como siempre para que nos encontremos aquí mismo como todas las semanas y sigamos poniéndonos al día con todo lo bueno que pasa en WWE, la casa de todos ustedes. Yo soy Marcelo Mayuyamán Rodríguez. ¡Come on! No, no, se puede volar. Qué bueno ver La Roca, qué bueno.